Bienvenidos a TVO Deportes de Cuarto Poder, hoy viernes 16 de julio del 2021. Es un gusto estar transmitiendo desde la capital chiapaneca a todos los rincones de nuestra entidad y más allá de nuestras fronteras. Desde luego, mediante nuestras redes sociales en Cuarto Poder MX, en Facebook, en Twitter e Instagram también Cuarto Poder MX y en el canal de YouTube Cuarto Poder. Ahí usted podrá sintonizar todo lo referente a nuestra información. Y antes de comenzar este día con el itinerario deportivo, pues invitarlos en este día para que acuda a los diversos módulos de vacunación que se han puesto a lo largo y ancho de nuestro estado. Esta campaña anti-COVID que busca desde luego concientizar a la sociedad para que prevenga esta enfermedad que ha causado y ha quejado mucho a la sociedad en general. Infórmese, pregunte en dónde se estarán llevando a cabo pues este proceso de vacunación. Recuerde que si usted cuida de su salud, cuidará la salud de su familia y de sus más cercanos. Vaya, es la recomendación amistosa que desde Cuarto Poder le hacemos para que prevenga un sinfín de situaciones que a la larga no queremos pasar. Y bueno, ahora sí entramos de lleno en materia deportiva porque va a ser un fin de semana bastante, bastante cargadito. Eso es lo que nos gusta a nosotros para que durante la semana pues tengamos que platicar con usted de temas deportivos. Iniciamos con la natación porque el representante del Delfín de Chiapas, Jorge Utrilla, logró un importante resultado a nivel nacional. Mi compañero Jesús Ortega tiene la información. Sobresaliente participación logró el nadador del Delfín, Jorge Rafael Trujillo Villa, en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas de los Juegos Nacionales CONADE 2021, al finalizar en la cuarta posición de la categoría 18-20 años en la prueba efectuada en Acapulco, Guerrero. El alumno de la entrenadora Amanda Moguer Rodríguez, quien fue el único representante por Chiapas en la disciplina de nado en aguas abiertas, culminó la extenuante prueba con un registro de 2 horas, 19 minutos y 59 segundos, mientras que Diego Hernández Medellín, del estado de San Luis Potosí, se llevó a la primera posición con tiempo de 2 horas, 10 minutos y 32 segundos, en tanto que Axel Salgado Salinas, de Zacatecas, fue segundo lugar y David Rodríguez Moreno, de Jalisco, fue tercero. Vale la pena destacar que antes de la suspensión de competencias por la pandemia del COVID-19, Jorge Trujillo Villa había clasificado los Juegos Nacionales CONADE para la prueba de 7.5 kilómetros, pero por disposición de los organizadores y ante el lapso de tiempo transcurrido, subió de categoría y tuvo que volver a buscar su pase al evento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a inicios de este mismo año, pero ahora en la prueba mayor de los 10 kilómetros, lo cual consiguió en el selectivo efectuado hace unos meses en el Cañón del Sumidero. Además, el nadador del Delfín de Chiapas representó hace unas semanas al estado también en la modalidad de natación en alberca en la sede de Monterrey, Nuevo León, clasificando a finales y registrando buenas actuaciones por Chiapas, logrando entre estas un quinto lugar nacional en 200 metros mariposa de la categoría 17-18 años. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, lo decíamos siempre, el Delfín presente en este tipo de certámenes y dando resultados importantes con cada uno de sus atletas. Enhorabuena para Jorge Trujillo, desde luego a la profesora Amanda Moguel y a todos los entrenadores del club chiapaneco que ponen en alto el nombre de nuestra entidad. Continuando con el tema de la natación, ahora en lo que refiere a la Asociación Mexicana de Entrenadores y Técnicos de la Natación, la AMDETNA, este organismo que surgió en plena pandemia para que los muchachos tuvieran una opción de continuar entrenando, preparándose de manera virtual. Bueno, después de un año de este tipo de actividades, realizó de manera presencial
una copa. Fue una delegación tuxtleca, exactamente de Acuática Master Center hasta Puerto Vallarta, Jalisco. Allá lograron importantes resultados, una decena de medallas, entre ellas un par de oros. Aquí le presento la siguiente información. Después de la gran actuación que tuvieron en los Juegos Nacionales CONADE 2021, realizados en Monterrey, Nuevo León, y en donde consiguieron 4 medallas, la representación de Acuática Master Center continúa su actividad en eventos nacionales. Ahora participaron en la Copa Abdenda, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco, obteniendo un total de 10 preseas. El evento al que asistió la representación tuxtleca formó parte de las pruebas virtuales que la Asociación Mexicana de Entrenadores y Técnicos de Natación puso en marcha cuando la cuarentena impedía realizar certámenes presenciales. Actualmente, con mayor apertura para llevar a cabo eventos de esta índole, la ciudad jalisciense recibió a cientos de nadadores del país. La meta, como ha sido siempre para Acuática Master Center, fue figurar entre los mejores dentro de las pruebas que se efectuaron, y así lo consiguieron con primeros, segundos y terceros lugares. Es importante mencionar que antes de realizar el evento de manera presencial, los representantes tuxtlecos lograron conseguir buenos resultados en el formato original de la Abdenda. Quienes figuraron en el podio fueron Luciana Munguía Lobato, quien obtuvo 2 medallas de oro. La primera fue en la prueba de los 50 metros dorso y la segunda, presea dorada, llegó en la misma distancia, pero en la modalidad de pecho. Rafael Hernández logró plata en los 50 metros dorso, así como un par de bronces en 200 metros y 100 metros dorso. Pablo Alfaro aportó una presea de plata en los 50 metros libres, así como un bronce más en 100 metros libres. Cerró la cuenta Paula Sofía López con 2 bronces conseguidos en 50 y 200 metros pecho, así como una medalla de plata junto a Kaori Yáñez Espinosa, Paula Sofía López, Johan Pumián y Pablo Andrés Alfaro en la prueba de relevos mixtos 4 por 50 metros. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Esos son parte de los resultados que ha obtenido la delegación de Acuática Master Center en esta Copa Abdenda, que, repito, inició este programa en el 2020, cuando la pandemia estaba en su mayor apogeo, y fue de manera virtual. Ahora, con los protocolos de salud, la campaña de vacunación a nivel nacional mucho más avanzada, pues hay posibilidades de realizar eventos presenciales y buenos resultados. Imagínense, 10 medallas, dentro de ellas un par de oros, la medalla en relevos mixtos. Entonces, eso habla de que el equipo tuxtleco está realizando una muy buena preparación. Y desde luego, lo que lograron en los Juegos Nacionales CONADE con esas 4 medallas de Héctor Rad y desde luego Camila Rodríguez Suriano. Van a continuar preparándose porque tenemos entendido que la situación de la Abdenda, esta organización, continuará. Entonces, no dude que en los próximos días, semanas, incluso habrá información acerca de este club capitalino. Dejamos el tema de los deportes acuáticos y nos trasladamos a los cuadriláteros, porque es otra disciplina que ha tenido mucha actividad en las últimas semanas. Y el día de hoy, en un par de horas más, al terminar el noticiero, se estará llevando a cabo una espectacular función en el Centro Deportivo Roma, el coloso de Tuxtla Gutiérrez, el segundo triangular espectacular, triangular de escándalo incluso le han denominado, Penta Cero Miedo, aquel que fuera Pentagón Junior, estará aquí en la capital chiapaneca. Y en la siguiente nota le digo con quién se enfrentará esta noche. El Centro Deportivo Roma volverá a vibrar con la espectacular función de hoy viernes 16 de julio, en donde los aficionados podrán deleitarse con un nuevo triplete entre Bandido, hijo del Espectro Junior, y Penta Cero Miedo. La velada está prevista para iniciar a las 9:15 de la noche. Recordando que la empresa encargada de estos certámenes prometió dar a los aficionados tuxtlecos mejores eventos, el coloso de la capital chiapaneca estará el multicampeón de la Unión Americana, Penta Cero Miedo, quien se ha hecho famoso por su peculiar y único estilo de luchar. La lucha principal estará resguardada por el duelo entre las tripletas compuestas por Rocky Lobo, Diamantina y Ciclón Ramírez Jr., este último heredero de uno de los linajes más importantes de la lucha libre mexicana. Frente a ellos estará una tercia compuesta por nombres y hombres que han forjado su gran carrera en los cuadriláteros. Hablamos de Murci Jr., gladiador considerado de los mejores en el arte de los vuelos espectaculares desde la tercera cuerda. También aparecen Toro Rojo y Turipache 2000, dos luchadores con experiencia ante rivales de la AAA como lo son Estrella Divina y Mamba. Además, en el plano más local, Jaguar Negro Jr. hará pareja con Vértigo Internacional y así tener un mano a mano en contra de Doctor Electro y Marinero Solitario Jr.
Para lo que se vivirá esta noche, la organización contempla un nuevo lleno, principalmente por Penta Cero Miedo, antes llamado Pentagon Junior, que se ha ganado el respeto sobre los encordados por su entrega en cada contienda que realiza. Desde luego, su vestimenta es sumamente llamativa para sus seguidores. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Una segunda lucha espectacular. Las imágenes que usted vio pertenecen a la de hace un par de semanas, en donde estuvo Blue Demon Jr., Dr. Wagner Jr. y este muchacho Pagano, que es de la dinastía de los Alvarados. ¿Se acuerda usted de los brazos? Brazo de Oro, Brazo de Plata y Super Porky también, como se le conoció en su momento. Bueno, él es el heredero de ese linaje luchístico en nuestro país. Estuvieron acá, fue un lleno espectacular y la lucha no defraudó. En esta ocasión, insisto, Penta Cero Miedo, con esa espectacular y estrafalaria manera de vestirse, seguramente ya está causando furor. Por la tarde se llevó a cabo una rueda de prensa en donde estuvieron algunos de los elementos estelares, pero en cuestión de minutos ya estará pues el Deportivo Roma abarrotado. Si usted tiene pensado ir, acuda con todas las precauciones de vida. Recuerde que todavía se está llevando a cabo el protocolo de sanidad. Es obligatorio que todos porten el cubrebocas y pues mantener en la medida de lo posible la sana distancia. Dejamos también momentáneamente el tema de los deportes de contacto. Vámonos a las duelas, a las canchas, a hablar del deporte de los remates y los bloqueos, el voleibol, porque Tuxtla Gutiérrez será sede de un nacional universitario. Este evento que busca ser un preparativo para lo que podría ser llamado a la Universidad 2020-2021. Aquí le presento la información. Con la presencia de dos equipos, algunos de Coatzacoalcos, Veracruz, este día dará comienzo el Torneo Nacional Universitario de Voleibol Chiapas 2021, mismo que culminará el próximo domingo 18 de julio. Las instalaciones del Parque del Oriente y el Auditorio del Covach 13 serán la sede para los juegos. El evento permitirá a los equipos, estrictamente universitarios, mantener a sus representaciones activas ante el posible llamado que el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el CONDE, efectúe para llevar a cabo el proceso de eliminación de la universidad en cada una de sus fases. En conjunto con el Instituto del Deporte Tuxtleco, el INDETUX, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Escuela Nomar de Licenciatura en Educación Física Campus Tuxtla, organizan el evento. En total, tanto la rama femenil como la varonil contará con 6 equipos. Bajo el sistema de competencia de Round Robin, representaciones como Jalapa, Cuervos, Leonas Cuatza, Pistoncitas, Unicach y las instituciones educativas sedes estarán jugando durante 3 días seguidos para luego conocer a los campeones. La ceremonia inaugural está prevista para mañana sábado 17 de julio a las 2 de la tarde en el Auditorio Covachense. El día domingo 18, en el horario y sede antes mencionados, se efectuará la clausura oficial del evento. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Bueno, les insisto, es un torneo nacional universitario. Sin embargo, tenemos conocimiento por una fuente fidedigna que no es todavía la universidad como tal. Este evento está buscando plantearse, realizarse de manera oficial y que desde luego traiga el aval del CONDE. Hoy o en estos momentos estaría siendo un evento de preparación. ¿Habrá calidad? Sí. En el caso de equipos chiapanecos como la UNACH, la ENLEF, desde luego la UNICACH, han tenido presencia en diversos certámenes de esta índole. Es importante que se empiece a reactivar lo que es el tema de los deportes universitarios. Vámonos al tema del Tocho Bandera, porque Jesús Ortega ha estado muy pendiente de lo que ha acontecido con la Liga Municipal. Se prepara para lo que serán las diversas finales. Y una de estas categorías es la Mixta A, busca campeón. Jesús Ortega nos tiene toda la información al respecto. Un trepidante fin de semana lleno de atrapadas y anotaciones se vislumbra en la Liga Municipal de Tocho Bandera, que tras la pausa obligada de sus campeonatos por el cierre momentáneo del Parque Cañahueca, regresa con partidos en todas sus categorías, destacando la conclusión del torneo Mixto A con la gran final que se jugará entre Panteras y el ganador del cruce entre Gladiadores y Lumberjacks. De acuerdo a la programación emitida por la directiva de la Liga Municipal, la novena temporada del certamen Mixto A tendrá sus dos últimos juegos este fin de semana, primero con la semifinal pendiente entre Lumberjacks y Gladiadores, prevista para este viernes a las 10 de la noche en el emparrillado sintético de Cañahueca.
El duelo es de pronóstico reservado, pues ambas escuadras clasificaron a postemporada con récord idéntico de 11 ganados y 2 perdidos, al igual que el cuadro de Panteras, que ya espera al ganador en la final, programada para este mismo sábado a las 7 de la noche. De igual forma, la Liga Municipal pondrá en marcha la 11ª temporada de la categoría varonil A, en la que Harewood estrenará su bicampeonato ante Panteras, duelo pactado para el sábado a las 10 de la noche. Además, en esta semana 1 se disputarán los encuentros DC contra Titanes, Águilas Reales ante Fláxidos y Toros contra Powerbox, en tanto que la Liga Municipal adelantará el duelo entre Panteras y Kings correspondiente a la semana 2. En lo que se refiere al campeonato varonil B, la nueva temporada abre este viernes con los partidos Halcones contra Dream Team, Avengers frente a Comodo y Botones ante Bandidos. Para el sábado se disputarán los partidos Sharks contra Mantarrayas y Marlins contra Centinelas, adelantando de la semana 2 los juegos Halcones contra Banditox y Avengers contra Dream Team. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, ahí está la actividad del Tocho Bandera, que continúa buscando a sus diversos campeones. Es importante recordar que es una liga con diversidad de divisiones y, como hemos venido mencionando a lo largo de diversas también emisiones de TVO Deportes de Cuarto Poder, ha crecido mucho la práctica de este deporte en la entidad y por ello es que se ve frecuentemente la disputa de campeonatos. Es muy probable que el próximo lunes Jesús Ortega, quien estará llevándoles la información puntual de lo acontecido el fin de semana, ya dé a conocer si hay o no hay campeón en esta categoría en el Tocho Municipal. Vámonos a lo que se refiere al fútbol rápido, porque Brasil, uno de los equipos que pertenece a la Liga Guerrero Soque, continúa derrochando magia sobre el empastado sintético del Parque del Oriente. A ritmo de samba y desplegando el buen juego que les caracteriza, Brasil FC goleó 8-4 a Real Tuxtla para afianzarse como superlíder del torneo Héroes Bonampak de la Liga Guerrero Soque tras 7 jornadas disputadas. Luis Iván Penagos, con 4 goles en su cuenta personal, fue la figura para Brasil FC, respaldado en su actuación con los dobletes de Darinel Penagos Jr. y Jacob Navarro, mientras que por el cuadro perdedor, Diego López destacó con su triplete más la anotación de Frank Méndez. En esta jornada también destacó la sorpresiva derrota para el Deportivo Peña por goleada de 4-8 ante Real Mexicanidad. El cuadro tricolor cegó la victoria con los goles de Jorge Martínez en 3 ocasiones, Argenis García, Daniel Rodríguez e Irving Millán, mientras que el cuadro derrotado marcó por intermedio de Pablo Peña, Carlos Ruiz, José Aguilar y Brian Moreno. En contraste, Deportivo Yeshua mantuvo su buen paso en el campeonato al golear 8-2 al Milan FC con soberbia actuación de Alex Cruz, quien se despachó con la cuchara grande al marcar 7 goles, secundado por su compañero de equipo Daniel Guillén con un tanto. Por los italianos anotaron Víctor Durán y Mario Conde. Otra goleada se presentó en el triunfo de Grado 0 FC sobre Red Bull al son de 9-3. Por Grado 0 destacó Fabián Bravo con 4 goles, mientras que Gabriel Menchuk se despachó con un triplete y Antonio de los Santos y Leonardo Coutinho anotaron un gol cada uno. Por el Red Bull descontaron Nahum Toledo y Jesús Arreola. En la misma jornada 7, el Atlético de Madrid superó en apretado encuentro al Deportivo Chiapaneco por 6-4 con anotaciones de Marcos Jiménez en 3 ocasiones y un doblete de Adrián Carpio, además del gol de Óscar de la Rosa. Deportivo Chiapaneco se hizo presente en el marcador con el triplete de Amir Jovel y un gol más de Alex Sánchez. Por su parte, el Maguillito FC aplastó 6-0 a Titanes FC con goles de Marco Chambé y David Muricumbo, además de los goles de William Gómez, Miguel Pérez y un autogol del rival. Finalmente, Deportivo Azteca se llevó los 3 puntos al ganar por default al Xoche FC con marcador oficial de 3-0. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Pues está lo que hizo la canariña tuxtleca en el torneo capitalino. Siguió derrochando magia, bailando samba, como bien lo dice mi compañero Jesús Ortega. Y pues los resultados le siguen favoreciendo. Sin duda, candidato serio a contender por el título del torneo que se realiza en el Parque del Oriente. Continuamos con el fútbol, ahora en la modalidad de soccer y dentro de lo que es la Liga de Tercera División Profesional. Porque recordará usted el nombre de Eric Carvalho, uno de los jugadores importantísimos de las Lechuzas,
campeón goleador, o bueno, uno de los campeones goleadores del pasado torneo. Hace unas semanas exactamente Jesús Ortega tuvo la oportunidad de platicar con él y en ese entonces le decía que su futuro con el cuadro emplumado estaba incierto. Hoy en día la realidad apunta a que Carballo estaría vistiéndose de azul, de celeste, pues el equipo que está de moda, hablamos de el Cruz Azul. Jesús Ortega nos amplía la información. Los 28 goles anotados y las buenas actuaciones que tuvo a lo largo de la temporada 21-22 de la Liga TDP no pasaron desapercibidos para los cazatalentos del equipo Cruz Azul Laguna de Oaxaca, que se llevarían al goleador chiapaneco Eric Fernando Carballo Flores. El goleador de 18 años, que fue pieza clave en la exitosa primera temporada de Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez en la Liga TDP, reconoció días atrás que su futuro podría estar fuera de Chiapas ante el interés de otros clubes por llevárselo a sus filas, como es el caso del Cruz Azul, que cuenta con toda una infraestructura de fuerzas básicas para alimentar a su cuadro de Liga MX. El jugador chiapaneco, forjado en las fuerzas básicas de Chiapas FC y Tuzos del Pachuca, viene de ser campeón de goleo del grupo 3 de la tercera división profesional, además de consolidarse como el cuarto mejor goleador del país con 28 tantos. Si bien su capacidad goleadora está de manifiesto en las estadísticas, Carballo es un jugador que destaca más por la forma en la que administra la tenencia del balón, generando espacios para sus compañeros al ataque, además de tener un preciso toque de pelota, atributos que lo hacían destacar en el club universitario. En 26 partidos, Eric Fernando acumuló 2.160 minutos en el terreno de juego, aunque lamentablemente para Lechuzas no pudo disputar los duelos de la primera fase de liguilla a causa de una lesión de tobillo y su equipo fue eliminado, por el que a la postre fue campeón el cuadro Club Fuertes de Fortín. Con la inminente salida de Carballo, el cuadro de Lechuzas dirigido por Julio Aguilar Flores tendría que buscarle un reemplazo con una eficiencia similar o bien apostar por el crecimiento y desempeño de jugadores que destacaron en su ofensiva la temporada anterior, como son los casos de Brian Gerardo, Jonathan López o Gerardo Hernández, cuya producción entre los tres fue de 7 goles para el equipo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Sería una noticia triste para el equipo de la Pablo Guardado que su goleador tenga que emigrar. Lo sabemos, este tipo de situaciones se dan y también es plausible porque el esfuerzo y la recompensa le está llegando a Eric Carballo. No es fácil ser goleador en un torneo profesional, así sea tercera, segunda o primera división. Enhorabuena para él y de darse este cambio, también desearle el mayor de los éxitos. Quizás su periodo ya con el cuadro emplumado terminó y ahora necesita pues extender las alas como tal para continuar incrementando su carrera profesional. Hablamos, seguimos con el tema del fútbol, pero ahora con un partido amistoso de exhibición pues que se estará realizando el día de mañana aquí en Tuxtla Gutiérrez. Seguramente usted ya ha hablado, ya ha oído de él, quiero decir. Hablamos del juego entre la selección Tuxtla Municipal y las Leyendas del Cruz Azul. Estarán el día de mañana aquí en el Flor del Sospo. Y si usted tiene ganas de ir, bueno, preste atención a la siguiente información. Todo está listo para que este sábado 17 de julio a partir de las 5 de la tarde, el equipo de Leyendas de Cruz Azul enfrente al combinado de la selección Tuxtla Municipal. Jugadores como los hermanos Omar y Johan Rodríguez, José Luis Sixtos, José Guadalupe Lupillo Castañeda, Víctor Lavitola González, César Villaluz, Edgar Andrade, Adrián Cermeño, Ricardo Osorio y Cristian Chaco Jiménez, así como otros más, estarán representando a la parcialidad cementera. En el caso del equipo tuxleco, estará conformado por jugadores que participan en la Liga Municipal de Fútbol Soccer, así como los exprofesionales Eduardo Isela y Félix Araujo. Desde luego también estará por ahí Walter Luján. Todos ellos serán dirigidos por el profesor José de Jesús Rosales, quien previamente realizó unas visorías y entrenamientos para acoplar a su equipo. Julio Cortázar, organizador del evento, comentó el día de su presentación que además del partido se estarán realizando dinámicas con los aficionados para que puedan ganarse una convivencia al término del duelo, espacio que les permitirá a estos tomarse la fotografía del recuerdo, les firmen playeras y otros objetos de valor sentimental. Finalmente, en días previos se confirmó que el exárbitro internacional Felipe Ramos Rizo será el encargado de impartir justicia en el partido de exhibición, que dará comienzo a las 5 de la tarde en el mítico Estadio Tuxleco, Flor del Sospo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.
Mañana en punto de las 5 de la tarde, el Estadio Flor del Sospor recibirá pues a estas leyendas del Cruz Azul en contra de un combinado tuxtleco exclusivo de la Liga Municipal de Fútbol Soccer. Quizás los únicos, bueno, no quizás, los únicos refuerzos van a ser Eduardo Isela y Félix Araujo. Ellos, junto a Walter Luján, también exprofesional tanto de soccer en la modalidad de rápido. Los nombres que usted escuchó de Cruz Azul ya están confirmados y de último momento fue la notificación de tener a Felipe Ramos Rizo. Así que será un juego, sí, de exhibición, pero de mucha calidad. Incluso hay algunos elementos excementeros que se han mantenido jugando en bajos esferas, por decirlo de alguna manera, pero continúan a gran nivel. Uno de ellos es Ricardo Osorio, quizás de los más jóvenes ante todos, así que usted no se puede perder ese partido. Dejamos el tema del local y comenzamos a hablar del aspecto nacional, porque en estos días dará inicio la Liga MX femenil en un torneo más, una edición más de este certamen que buscará, pues, de alguna forma continuar dando espacios a las damas dentro del balompié. Inició incluso la liga el día de hoy a las 5 de la tarde con el duelo entre Querétaro y Monterrey. Para mañana, mediodía, en el Estadio Olímpico Universitario estará los Pumas o las Pumitas en contra del Necaxa. El domingo 18 a las 12 horas también, pero en el Estadio Azteca, América en contra de Santos. Mismo día, mismo horario, pero en Puebla, las Camoteras del Puebla reciben a las Fieras, a las Leonas. Y para el día lunes 19 a las 5 de la tarde en Toluca, las Diablitas recibirán a las Rojinegras del Atlas. Ese mismo lunes, un par de horas después, en Pachuca de Soto, Hidalgo, las Tuzas reciben a las Xoloitzcuintlas de Tijuana. Y también en Monterrey, Nuevo León, en el Estadio Universitario, Tigres estará, pues, de alguna forma defendiendo la corona ante las Mazatlecas, 7 de la noche. El lunes va a haber muchísima actividad, como ustedes pueden ver en el calendario, en la jornada 1. En el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, las Chivas reciben a las Potosinas, 9 de la noche. Cerrará la actividad las Bravitas, como se le denominan, de Juárez, o las FC Juárez, ante Cruz Azul, 9 de la noche, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Eso en cuanto a la actividad de la Liga MX femenil, que poco a poco va cobrando mayor fuerza, mayor realce, y eso sin duda es importantísimo para el fútbol de las damas. Y para terminar el itinerario deportivo de este día, ¿qué sucede con México en la Copa Oro? Bueno, ganó su primer partido ante Guatemala y por ahí está esperando resultados para ver si se clasifica como primero o segundo del grupo. 3-0, doblete del argentino recientemente naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori y uno más de Orbelín Pineda. México se ubica segundo del grupo A con 4 unidades. El primero es El Salvador, que tiene racha positiva, 2-2 ante Guatemala y ante Trinidad y Tobago. El próximo juego del equipo que dirige Gerardo Martino es este domingo 18 de julio a las 9 de la noche. Enfrentará precisamente al Salvador. Ahí se va a definir la primera posición, aunque, previendo cualquier situación, de perder México y de ganar el equipo de Trinidad y Tobago, estarían empatados en puntaje. Así que ahí habría una situación bastante complicada. Tendrían que irse al rubro de los goles a favor y a ver si no le termina pesando al equipo mexicano. No ha pasado en la Copa Oro desde 1991 que se instauró que México quede eliminado en una fase de grupo. Sí ha quedado en cuartos de final, en final, pero estrictamente en la fase de grupos no. Es complicado después de todo lo que se ha vivido, de todas las críticas que le han vertido al equipo de Martino, que ha llevado a los titulares y aún así no ha podido convencer. Palabras más, palabras menos, este domingo 18 de julio a las 9 de la noche, México cierra fase de grupos ante El Salvador, insisto, peleándose la primera posición del grupo A. Y de ahí entrar a la fase de eliminación directa, en donde todo puede pasar como vemos. A ver qué ocurre, pues, con el equipo mexicano, que ya está pronto a culminar la fase de grupos de la Copa de Oro 2021. Y de esta manera, amigos de TVO Deportes de Cuarto Poder, llegamos al final de la emisión de hoy, viernes 16 de julio. Esperando que haya quedado usted informado, le recordamos en un instante más la lucha libre
aquí en el Deportivo Roma. Mañana boxeo en la Plaza de Toros San Roque a partir de las 8 de la noche y a continuar con la actividad deportiva. Les recordamos, el Centro Recreativo Cañahueca continúa cerrado de manera total por la campaña de vacunación. Y antes de despedirnos, hacerles nuevamente la invitación: acuda, vacúnese, cuídese y cuide a sus familias. Gracias a todo el equipo de producción que hace posible esta emisión. Mi compañero Jesús Ortega lo espera el lunes con todo lo acontecido el fin de semana en los deportes. Cuídese, que pase un excelente fin de semana.